Venezuela. Comparte, y comparte desde hace tiempo, el llamado que a lo largo de semanas recientes ha venido expresando de distinta manera el gobierno nacional de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. No solamente en torno a la problemática hoy y al diferendo con Guyana, que se ha expresado de manera pública de esta manera, sino entender que, en nuestro criterio, ese llamado a unidad nacional tiene que tener un contenido consciente, tiene que tener un contenido patriótico, tiene que tener un contenido antiimperialista. Y por eso, ese llamado a unidad nacional, que es para muy diversos sectores, no es solamente para quienes activamos en las organizaciones revolucionarias, en las organizaciones populares, quienes activamos en el Gran Polo Patriótico, sino que en nuestro criterio es un llamado mucho más amplio a diferentes sectores que incluso activando en organizaciones contrarias al proceso revolucionario, incluso esa fracción de pueblo que es contraria o está en posiciones contrarias al gobierno nacional, que reflexionen, que analicen, que piensen siempre qué intereses están detrás de quienes atizan contradicciones entre los pueblos, contradicciones entre países y en general, como es hoy con el caso de Guyana, encontrarán poderes económicos, encontrarán grandes capitales detrás de esos intereses que se benefician o beneficiarían del incremento de contradicciones y de dificultades en las relaciones entre nuestros países. Entonces, ese es un llamado que hacemos conjuntamente con ratificar nuestro apoyo, nuestro compromiso con ese llamado de unidad nacional que ha venido haciendo el gobierno nacional a través del presidente Maduro. El CARICOM se expresó en términos que tienden y que favorecen el diálogo y el acuerdo en términos pacíficos y utilizando y aprovechando los escenarios de diálogo internacional en el marco del derecho internacional para una solución dialogada, pacífica del diferendo entre Venezuela y Guyana. CARICOM se refirió en esos términos. De hecho, CARICOM expresó que reconocía que Venezuela ha ratificado su voluntad y su deseo de que el diferendo se resuelva por vía negociada, por vía del diálogo y pacíficamente. Entonces, pensamos nosotros, importante que CARICOM, con ese reconocimiento, ayuda y apoya que se llegue a un acuerdo entre ambos países. Por eso es que el Partido Comunista de Venezuela ratifica, como lo hemos expresado en otros momentos, que en nuestro criterio Venezuela misma ha sido protagonista de la generación de espacios de intercambio, de espacios de articulación, de espacios de integración que deben ser aprovechados para poder discutir esta temática, bien sea en UNASUR, bien sea en CELAC, bien sea incluso en Petrocaribe. Hay diferentes instancias que deben servir y apoyar este intercambio. Y debe pasar entonces por la posibilidad de un diálogo directo entre ambos gobiernos, porque muchas veces la política y la diplomacia de los micrófonos a nivel internacional atizan las contradicciones. Que hemos dicho también, a quienes benefician es a terceros, es a grandes empresas transnacionales. El incremento de contradicciones entre nuestros países no beneficia a ninguno de los dos países, no solamente a ninguno de los dos gobiernos, a ninguno de los dos pueblos beneficia esa situación. Por ende, nosotros nos hemos pronunciado y ratificamos. Es fundamental que haya diálogo directo entre ambos gobiernos, aprovechando las instancias de integración internacionales de las cuales Venezuela ha sido protagonista a lo largo de estos 16 años, en la búsqueda de un acuerdo dialogado y pacífico entre ambos países.